expresar el más profundo y sincero agradecimiento a la siguiente económico para Puerto Rico, el licenciado Jorge Luis Aquino Núñez. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos todos al Banco de Desarrollo. Bienvenidos también aquí al gobernador de Puerto Rico, a los miembros de la Asamblea Legislativa que comparten este día con nosotros, los miembros de la rama ejecutiva. Por allí el sol se está tratando de asomar. Hoy es el día de la gente joven. Yo pertenezco a otra generación. Honorable Rafael Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico. El único accionista es el pueblo de Puerto Rico. Hoy se convierte en realidad el sueño de un hombre y junto al suyo, el de todo un pueblo. Un hombre de una gran sensibilidad humana, sumamente cristiano, preocupado y comprometido con el progreso y el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Esta idea, hoy convertida en realidad, la tuvo el hombre a quien me he referido, honorable Rafael Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico. En el Banco de Desarrollo estaremos atentos a estudiar todos los proyectos que se nos presenten y con la colaboración de todos ustedes, estoy seguro que lograremos llenar las expectativas que se han creado y que pesan sobre nuestros hombros. Esto se llama trabajo sin burocracia, para beneficio del pueblo. Frente al señor gobernador, los miembros de la rama ejecutiva y de la Asamblea Legislativa, el Departamento de Comercio, de la Oficina de Presupuesto y Gerencia y el Banco Gubernamental de Fomento. Esa era la disposición de nuestros compañeros. Amigas y amigos, Dios permita que en todo el gobierno al gobernador de Puerto Rico, honorable Rafael Hernández Colón. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Miembros de la Junta de Directores. Es otro mecanismo e instrumento al servicio de nuestro pueblo. El Banco de Desarrollo fue creado con el objetivo de crear empleos, promoviendo el desarrollo de empresas dedicadas a la industria, la agricultura, el turismo, el comercio, las empresas de servicio. Este banco canalizará su ayuda a través de préstamos directos y garantías de préstamos y ofrecerá recursos para promover la inversión. Dará preferencia a los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. El propósito primordial del Banco de Desarrollo será estimular el sector privado de la economía de Puerto Rico. Se ha reunido en esta institución bancaria desde su junta de directores oficiales y cuerpo de empleados el más dedicado y selecto talento de nuestra isla. La junta de directores es presidida por el arquitecto de nuestro progreso económico, don Teodoro Moscoso. Teodoro, después de haberle rendido a los puertorriqueños largos años de servicio patriótico, todavía continúa brindándonos la sabia orientación de su intelecto. Jorge Luis Aquino ha sabido ganarse por su esfuerzo y dedicación el aprecio de toda mi administración. Con todo su equipo de profesionales, el banco está en buenas manos. La función primordial de este organismo es brindar al empresario una fuente de crédito comprometida con el desarrollo económico del país
y de esta forma abrir miles de nuevos empleos. El banco está autorizado a hacer inversiones a través de la adquisición de acciones comunes y preferidas, así como en obligaciones de capital de las empresas calificadas como necesarias para el desarrollo económico de Puerto Rico. Comienza con un capital inicial de 15 millones transferidos del Banco Gubernamental de Fomento. Está autorizado además emitir bonos hasta un máximo de 100 millones. Una de las aportaciones más significativas de este banco para promover nuestro ascenso económico consiste en que tendrá a su cargo el financiamiento de los proyectos conjuntos que estamos desarrollando con los países del Caribe. Este proyecto tiene mi respaldo y atención personal. Estaré atento para que el banco se capitalice adecuadamente y sea el instrumento eficiente que logre una industria local dinámica y emprendedora. Quiero volver a hacer hincapié en la necesidad y en la conveniencia de que juntemos nuestras manos y nuestros esfuerzos para beneficio de nuestros compatriotas que están desempleados. Juntos, el Banco de Desarrollo, las instituciones financieras privadas y todos aquellos interesados en el logro de un Puerto Rico económicamente sólido, vamos a centralizar en el banco los servicios de financiamiento que actualmente rinden otras agencias gubernamentales. Este centro motivará a las personas orientándolas hacia la creación de autoempleo. La creación de autoempleos es una fase nueva del desarrollo que es necesaria impulsar. La administración tiene un serio compromiso con la gente joven del país. Queremos ayudarla a asegurar un futuro estable y económicamente sólido. El banco será el instrumento para enseñarles a establecer negocios, aunque pequeños, que tengan potencial de crecimiento y seguridad de mercados. Invertir en la juventud es verdaderamente una inversión en el futuro de Puerto Rico, en el Puerto Rico de hoy y el de mañana. Me place anunciarles que el Banco de Desarrollo, en el corto plazo de 80 días, ya completó su etapa organizacional. Se aprobaron las normas de financiamiento, se contrató el personal necesario para operar y en el día de hoy tengo el privilegio de anunciar los primeros proyectos que serán financiados por la banca privada con la garantía del Banco de Desarrollo. A la firma Platt Engineering Inc. se le concedió como financiamiento provisto por el Banco Popular de Puerto Rico la cantidad de $250,000. Ya esto está en marcha. Mediante este financiamiento garantizado por el Banco de Desarrollo, se van a generar 42 empleos. Se confirió garantía que asegura financiamiento a costa de Azar Inc. por la cantidad de $50,000. La firma generará 20 empleos. Catorce nuevos empleos se han creado mediante la garantía de financiamiento que el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico le ha ofrecido a Octavio González Inc. por la cantidad de $500,000. Este financiamiento fue provisto por el Banco Santander de Puerto Rico. Como se hace notable en cada uno de estos proyectos, se está poniendo en práctica la política pública de nuestro gobierno de estimular la mayor productividad de parte de la empresa privada y también se está activando la política pública de generar nuevos empleos. Dicen nuestros campesinos que grano a grano se llena la gallina el bucho.
Cada nuevo proyecto impulsado por el Banco de Desarrollo para Puerto Rico es un grano más que va aumentando el total de nuestro progreso. Deseo recordarles además que hace apenas una semana firmé la ley que cambia el nombre de Banco de Desarrollo por el Banco de Desarrollo para Puerto Rico y que aumenta a 6 el número de directores representativos del sector privado. Queremos dar más participación a aquellos a quienes el banco estará sirviendo. Amigas y amigos, hoy el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico se lanza a nuestro universo financiero para prestar importantes y nuevos servicios al empresario puertorriqueño. A todos aquellos compatriotas que interesen lanzarse al mundo de los negocios, les digo, como Jorge Aquino, lánzate a la empresa. En el Banco de Desarrollo encontrarás un aliado deseoso de ayudarte para que tengas éxito y ayudes a tus compatriotas. Muchas gracias. De Corea, el caso de Canadá y la intervención de él en el caso de Puerto Rico. ¿Cuál es la relación? Porque se había dicho que Diver no tenía nada que ver en esto. Sin embargo, el Time hace una reseña bastante completa sobre esto y dice, señala que uno de los asuntos que Diver trabajó fue el caso de Puerto Rico. No, sobre la relación de Diver con todo esto, me parece que las preguntas deben dirigirse directamente a él. Ya el gobierno de Puerto Rico ha aclarado que no tiene relación contractual con Diver alguna. Naturalmente, él participó en lo de la 936 y eso lo saben todos ustedes. Cualquier otra información al respecto deben solicitarla directamente del señor Diver. El gobernador, sin embargo, él estaba ayudando en alguna forma con sus contactos para el viaje que usted iba a dar al sur de Corea. ¿Por qué ha quedado eso? No te sé decir. Pero las gestiones de él con el gobierno coreano tenía que ver con los planes de ustedes visitar Corea también. No te sé decir tampoco. No. Pero ¿qué tipo de